Cordial saludo, amables televidentes y a todas las personas que siguen este espacio periodístico, este esfuerzo periodístico de www.conmarcapropia.com, quienesquien.co y alternativaregional.com. Jaque, el programa de opinión y análisis de la región. Saludamos a Cristian Santiago Gómez, nuestro compañero que habitualmente está en el espacio, y a nuestro invitado, el concejal de La Ceja. Aquí estamos en el parque principal, en trabajo de remodelación en su primera fase, Nelson Carmona Lopera, el más votado en los comicios pasados, incluso en toda la historia electoral del municipio. Bienvenidos, Cristian Santiago. Don Carlos, muchas gracias por darnos ese saludo tan especial. Un saludo también a don Nelson, y le recordamos a nuestros seguidores que en este programa el protagonista es el invitado, no como pasa en algunas partes que el protagonista es el presentador o el periodista. No, aquí el protagonista es el invitado. Don Nelson, bienvenido. Cristian, Carlos, muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar en su programa. He tenido la oportunidad de ver los programas anteriores y, bueno, una cantidad de audiencia en la generación de opinión en todo el Oriente de Antioquia. Entonces, créanme que para mí es un honor inmenso que ustedes me hayan invitado, porque habiendo tantas personas para quizás invitar a estos programas, para mí es una alegría muy grande que ustedes me inviten. El primer candidato que tuvo La Ceja a la alcaldía, desde el mismo domingo 25 de octubre de 2015, ya estaba en el partido, porque es que uno con 2.000 votos en La Ceja, con el potencial electoral que tiene el municipio, uno con 2.000 votos, ya ustedes de ese día le dijeron, lo candidatizaron a la alcaldía. ¿Cómo ha sido eso? Eso fue una alegría muy grande el 25 de octubre. Realmente, pues yo la primera vez que aspiré al consejo había sacado 642 votos y en la segunda aspiración yo tenía mucha fe, venía trabajando día a día, atendiendo al ciudadano del común y corriente, tratando de ayudar en lo que se podía, en lo que no, siendo sincero, acompañándole a una dependencia, haciendo los mandaditos, Carlos y Cristian, que a uno le toca como concejal. Y decía pues que mi sueño era nuevamente llegar al consejo, porque quizás es más fácil llegar la primera vez que repetir, porque en la segunda la gente te juzga si lo hiciste bien o lo hiciste mal. Yo de corazón pues pensaba que podía superar la votación, pero tengo que ser sincero, no esperaba ese acompañamiento de la comunidad. Fueron 1923 cejeños que depositaron en su momento la confianza y bueno, ya se empezaron con sus rumores, pero yo pienso que la política es como el fútbol. Día a día hay que revalidarlo y bueno, vamos a ver qué va pasando. ¿Cómo hace partido de fútbol precisamente? Y qué bueno que hablemos de ese tema, porque ya en La Ceja, ya nosotros hemos tocado el tema en todos los municipios del Oriente, en los 23, esta misma alianza ha hablado de los que suenan en cada municipio. Y aquí en La Ceja vemos una baraja de candidatos muy amplia, que incluye funcionarios, incluye concejales, incluye líderes de opinión. Incluso aquí hay un partido como el Centro Democrático que tiene varias vertientes y matices, un partido que está dividido. ¿Cómo ve esas fuerzas? Usted, si sale a una alcaldía, ¿cómo se acomodaría políticamente? Bueno, lo primero que hay que manifestar es que en el municipio de La Ceja, afortunadamente, hay mucho talento. Hay mujeres y hombres sumamente preparados, que han luchado por el municipio, que le han servido desde muchas dependencias, desde la ciudadanía o desde el consejo. Entonces, creo que va a ser una contienda en el 2019 muy interesante, porque hay muy buenos candidatos y candidatas. Falta alrededor de un año larguito, año y algunos meses, y pues el tema se va a ir decantando. Ahora próximamente tendrán que esperarse en algunas renuncias de algunos funcionarios. También de pronto se analiza el tema de renuncias desde el Consejo Municipal. Yo creo que cada día irá trayendo su afán, pero en el municipio de La Ceja, obviamente, después de que pasan las elecciones de Congreso y ahora que se vienen las presidenciales, yo creo que la gente se va a empezar a concentrar en el tema local, porque es que esto pasa muy rápido. Que hace que estábamos posesionando al hoy alcalde del municipio de La Ceja, el doctor Elkin Ospina, y pues un alcalde no se ha acomodado, apenas empieza de pronto a conseguir los recursos, a ejecutar los proyectos que estamos viendo. Llega la ley de garantías. Y ya le dicen, venga, que es que aquí ya está el periodo finalizando, entonces ya estamos en bajada, por así decirlo, estamos descendiendo, y ya entonces el abanico hacia el 2019 se empieza a abrir. Nelson, venga, usted mencionó algo ahora que me llamó la atención, y es que dijo que en La Ceja hay mucho talento. Yo quiero ir un poco más a lo micro, no solamente en La Ceja, hasta en su familia, que según tenemos entendido, dentro de su núcleo familiar también hay personas que quieren esa aspiración a la alcaldía, y
cuando es digámoslo, la familia... claro, para nadie es un secreto que el señor Alex Santa, secretario de Infraestructura, pues tiene ganas y es primo suyo. Pero no solamente eso, sino cómo va la familia, qué partido va a tomar, ya se discutió esto al interior o se va a dividir hasta la familia. Cuando se reúnen un 31 familiar. De diciembre en familia, ¿no se habla de eso? Bueno, no, sin lugar a dudas, pues todo el mundo sabe de la relación que tengo con Alex Santa, es un primo al cual aprecio y quiero mucho, somos familia y nos hemos levantado desde jugar canicas, bolas, fútbol, hemos estado en cantidad de situaciones, de alegrías, de tristezas, como por ejemplo cuando en su momento fallece mi abuelo, hemos compartido muchos temas y es un primo al cual quiero y aprecio. Él viene realizando su trabajo político hace buen rato ya en el municipio, ha sido dos veces secretario de Obras Públicas, es un hombre muy talentoso, muy inteligente, por supuesto nosotros hemos hablado el tema. Ahora pues él es funcionario. Sí, yo creo que él tiene ganas y tendrá que renunciar de aquí a octubre, junio. Cada día traerá su afán. Lo que yo he hecho, por así decirlo, y hemos hablado, es que por encima de cualquier situación está el tema del aprecio de la familia. Obviamente ya en su momento, luego de que se emitan las respectivas de renuncias o algo, ya habrá que conversar más a fondo, pero Alex es un, dentro de ese abanico que también se plantea Alex, créame que también él viene sonando y es una persona que también tiene todas las capacidades. Bueno, ese vínculo de consanguinidad de primos en la política lo hemos visto mucho, unas duplas maquiavélicas, recordemos la del señor Uribe y su primo Mario Uribe, que apenas cayó en desgracia, lo olvidó. Esperamos que usted, hermano, y con su primo, sí tengan ese papel de seguir el vínculo familiar, la amistad, esa jugada de canicas, ya no sé qué más viene ahora con la dinámica electoral. Pero bueno, Nelson, dijo usted sobre renuncias al Consejo. ¿Tenemos algunos nombres? ¿Usted lo está contemplando? ¿O por qué esa seguridad para decirnos que hay gente que se va? También dentro del abanico de personas que hay un compañero al cual aprecio mucho también, que tiene toda la legitimidad y es el concejal Orlando, compañero Orlando Ríos del Partido de la U. Es gerente de empresas públicas del municipio, es un buen tipo, es un buen funcionario. Él también ha planteado la posibilidad de pronto quizás de renunciar dentro del consejo para mirar una posible aspiración, ahí está. Y en el caso particular, también el tema, pues algunas personas han manifestado que siga dentro del consejo o que de pronto renuncie. Jurídicamente pues no habría que renunciar, sin embargo se está analizando el tema porque... ¿Usted personalmente? Sí, lo estoy analizando porque también habrá que mirar en su momento todas las opciones, pero también sería... ¿Para dedicarse de lleno ese tema electoral? Una buena opción y también para no tener ventaja con nadie, porque si bien es cierto que la ley lo permite no renunciar, pues ahora tampoco es una decisión tomada, sino que se está analizando. De pronto también, pues si hay 4, 5, 6 candidatos, pues todos estarían por fuera o de la administración y del consejo, entonces sería una posibilidad. Ahí estoy, por así decirlo, con el dolor de cabeza y analizándolo todo muy bien, con detenimiento, con los amigos, consultando, porque sí, jurídicamente hay un plazo y es hasta el 24 de junio, que espero que Dios lo ilumine a uno para tomar la mejor decisión, porque de ahí va a depender pues mucho lo que se venga del año entrante, aunque vuelvo y repito, pues hasta la misma candidatura o no, se está analizando, pues porque yo pienso que una cosa son las ganas que uno tenga y otra cosa es la que la comunidad quiera. Si es la comunidad la que quiere, se tomará la decisión, porque finalmente yo no puedo llenarme de egos y decir entonces tiene que ser el uno, tiene que ser el otro, sino que yo he venido haciendo un trabajo desde el consejo, ahí estoy concentrado hasta el último minuto, o sea, hasta el 31 de diciembre o hasta el 24 de junio, quiero hacerlo de la mejor manera y pues uno va a estar es donde la comunidad quiera que uno esté. El pueblo o el partido lo necesita. Esa frase ya la hemos escuchado mucho. Venga, Cristian Santiago, esto como es una miscelánea y tocamos varios temas, aprovechemos que estamos en el parque principal, que está ya en su primera etapa de renovación y que tuvo una rueda de prensa hace unos pocos días de un diputado que es de aquí del municipio, del Centro Democrático, el señor Noreña, José Luis Noreña, que le hizo unas críticas a este parque sin haber empezado pues la ejecución de los trabajos. ¿Cómo se toma ese tema en el municipio? Y hablemos también de la remodelación del parque y sus efectos políticos. Bueno, frente al tema de la remodelación del parque, yo he tenido una posición sumamente clara. El realizarla o no, o el realizar la obra o no del parque, es una decisión que obedece también a una proyección de un programa de gobierno, el cual la gente votó el 25 de octubre del año 2015.
y pues la gente cuando vota por un alcalde vota también por sus propuestas. Aprobó sus propuestas, claro. Exacto. Hombre, ¿qué era más adecuado hacer escuelas o pavimentar vías o etcétera? Eso es una discusión en la cual yo no me quiero meter. Simplemente ya el parque se va a hacer por una decisión obviamente ya de una administración. Yo con José Luis tengo pues una relación cordial. Sin embargo, de manera cariñosa yo digo que el proyecto apenas está arrancando. Entonces, cuando se habla de sobrecostos, cuando una obra está arrancando, yo pienso que finalmente quien deberá decidir será el órgano de control. Ahora, también tengo que ser claro y contundente. Cuando en su momento, de pronto, Dios no quiera que pase lo de Río Negro, ¿cierto? Pues porque en Río Negro, mire, que empezaron un parque y se fueron 4 años y valió, y, aún no lo han entregado. Y valió 3 veces más, se inauguró. Y no, pero se entrega este mes, y lo interrumpo, Rodrigo no lo dijo en el pasado. Que no lo dio en primicia, y ahora tenemos que hacer claridad, que también el problema, pues quizás en Río Negro, yo pienso que lo voy a decir con todo cariño, no es de esta administración, de la actual, sino que venía también de tiempo atrás. Y obviamente es un tema bien complicado. Lo que quiero decir acá en el municipio de La Ceja es, si el proyecto, por así decirlo, se demora y tiene sobrecostos, Nelson Carmona es el primero que va a salir a denunciarlo, sea o no sea concejal. Pero apenas está arrancando, yo creería que el tema hay que darle la confianza, porque también tiene uno que decir, tenemos un parque quizás de mucho tiempo atrás, y quién se puede sentar hoy en una banca de esas llenas de maleza. Uno ve, por ejemplo, el parque de Río Negro, que hoy ya cuando está terminando es un parque agradable, que provoca caminar, que provoca sentarse. Entonces yo pienso que el diputado tiene que, en el buen sentido de la palabra, esperar que el tema vaya avanzando, darle la confianza a la administración y al mismo tiempo, pues, de pronto esperar que se ejecute de la mejor manera. Si en el momento hay sobrecostos o demoras en la ejecución, habrá que salir, pero por ahora va trabajando, hay buen cronograma, el señor alcalde de administración ha estado pendiente del proyecto, esperamos que salga de la mejor manera por el beneficio de todos los años, porque vuelvo y repito, ¿quién se sienta en estas bancas llenas de humedad y de maleza en el parque? Y usted tiene toda la razón ahí, pero aquí en la escuela ha hecho también, y valga la redundancia, ha hecho escuela, que apenas en ejecución las obras ya salen un montón de opositores a hablar inclusive de detrimentos, de sobrecostos, cuando la obra no ha sido ni auditada por los órganos de control. Una irresponsabilidad. Don Carlos, creo que nos hacen señas, nos toca ir redondeando el tema. Sí, porque es un tema, bueno, yo creo que nos da para que nos reunamos en otra oportunidad. En otra oportunidad, para sí, que ya hablemos del tema político y el tema de las elecciones al Congreso de marzo 11. Candidato por candidato lo analicemos con la ayuda y la guía del concejal Nelson Carmona. Muchas gracias, concejal, por acompañarnos y prestar su tiempo para hacer un programa para toda la teleaudiencia del Oriente que nos puede ver en las redes sociales, en el mundo, en Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Carlos, Cristian, por la invitación. Feliz de estar en su programa. Recuerden, los perfiles de nuestros invitados los encuentran en www.quienesquien.co. Muchas gracias.